Elena Puig Feragut, European Broadcasting Union ebuko proiektuen zuzendari seniorra da. Ebuko partaideen jarduera teknikoak koordinatzen ditu eta lurreko telebista transmisioan dauden frekuentzia eta espektroaren arautzean egiten du lan bereziki Elenak. Arduraduna da nazioartean ebuk egiten duen lana sozializatzeko. Hainbat komitetan da bera ordezkaria. Ebun lanean hasi aurretik Eutelsaten lan egindakoa da Elena, Europako telebista digitalaren implementazioan. Elena gorko hitzaldian hitz egingo digu telebista eta ikusentzunezkoak zein erronken aurrean aurkitzen diren digitalizazioaren aro honetan. Bereziki alderdi teknikotik egingo du bere ekarpen nagusia gaur Elenak. Uste baita horrek zuzen-zuzenean eragingo duela edukiak birpentsatzeko moduan. Orduan besterik gabe, Elena, zurea da hitza. Muchas gracias a todos por habernos invitado aquí este día, estar aquí con vosotros. He preparado la presentación en inglés, pero bueno, como me han dicho que lo podía hacer en español, lo voy a intentar hacer en español. Tendré que traducir un poquito, lo que me obligará a hablar un poco más despacio. Y algunas palabras, pues no creo que las pueda traducir directamente del inglés al español, pero bueno, son palabras técnicas, ¿no? Yo represento, como os ha explicado Amaya, la Unión Europea de Radiodifusión. Es una asociación de las televisiones públicas europeas. Representamos a todas esas televisiones que están en Europa, en el norte de África y en Oriente Medio. Más de 56 países con un total de más de 73 miembros entre radios y televisiones públicas. Operamos pues más de 2.000 programas en total si juntamos todos nuestros miembros y un montón de canales también que son online. Un total de más de 125 lenguas entre todos los miembros de la Unión de Radiodifusión y llegamos a un alcance de audiencia de más de 1 billón de personas cada día. Como os ha explicado Amaya, yo soy ingeniero técnico, o sea que yo no trabajo en el departamento de media, no soy las personas en las que trabajamos para producir contenido, pero trabajamos en el departamento de tecnología e innovación. O sea, es como si fuera un laboratorio en el que estamos un poco mirando cuáles son las tecnologías que están llegando al mercado y que podrían ser utilizadas en el tema de producción. Nosotros lo que hacemos es... un poco somos como unos consultores para las televisiones públicas porque de esta forma compartimos los esfuerzos de todos los diferentes países y los podemos compartir entre todos nuestros miembros. Y lo que hacemos es un trabajo muy importante de lobby para que los estándares tecnológicos sean abiertos, que no sean propietarios para disminuir los costes de los equipos de producción. Y también muy importante, creamos un centro de enseñanza y de aprendizaje con respecto a la innovación. O sea, somos como un hub en el que todos nuestros miembros comparten sus innovaciones tecnológicas entre unos y otros para que por lo menos hacer que los miembros que estén más en retraso puedan aprovechar de otros miembros que están más avanzados y compartir nuestros conocimientos. Entonces, es muy importante cuando hablamos de tecnología, nosotros la tecnología que vamos a hablar, no vamos a hablar de tecnología de ascensores o tecnología de coches, hablamos de tecnología en el mundo audiovisual. O sea, ¿cuáles son las tecnologías que van a ayudar a nuestros miembros a que la audiencia aumente, ¿no? ¿Cuáles de esas tecnologías van a tener que utilizar en el futuro? Entonces, es muy importante tener un conocimiento para nosotros un poco de cómo es nuestra audiencia. Para llegar a la audiencia es de conocer a la audiencia. He visto que en el programa hay otras presentaciones sobre la audiencia, o sea que no me voy a hablar mucho sobre ello, solo decir algunas cosas que son importantes para nosotros. Yo creo que la generación en la que estamos hablando ahora es una generación muy diferente, por lo menos de la mía. Es lo que yo llamo una generación del móvil. Yo les digo a mis hijos que parece que hayan nacido con un móvil pegado a la mano. Están todo el día conectados. Es una generación que no está nunca offline. En este gráfico se hizo un análisis en Bélgica y se preguntó a distintas generaciones
cuál era el dispositivo técnico más importante para ellos. Y como podéis ver, las generaciones más jóvenes, para ellos el más importante es el smartphone, 55% o 52% para los más jóvenes, y para ellos la televisión es mucho menos importante. Pero vemos que cuando la generación va aumentando y llegamos a las personas de más de 65 años, pues ya se invierte la tendencia y el smartphone es mucho menos importante y es la televisión el que gana importancia, ¿no? O sea que es una generación, vemos la juventud, que es una generación que yo llamo la generación del móvil. También es una generación muy diversa, o sea, en las familias de hoy en día los padres ya no son todos los padres españoles, como es mi caso, sino que hay mucha más mezcla de nacionalidades y por lo tanto de culturas, de religiones y también de razas. Nuestra generación está acostumbrada a eso ahora y también, por ejemplo, mucho más a adaptar a personas con defectos físicos, ¿no? Con un handicap físico, y ahora incluso hay muchos programas de televisión en los que estas personas con un handicap físico se convierten en los héroes de ese programa de televisión, cosa que tal vez en mi época o en los de mis padres eso era algo que era mucho más difícil de ver. También pienso que es una generación de media. ¿Qué quiere decir con eso? Que es una generación que son ellos los que se implican en crear contenido, ¿no? Esto es algo completamente nuevo con respecto a mi generación. Ahora los smartphones tienen unos dispositivos de fotografía y también de vídeo que son muy buenos. Ahora son ellos, es la juventud la que está creando vídeos, y son ellos los que se están implicando en contribuir a la creación de contenido. Y vemos que muchos de nuestros miembros están aprovechando esto y ellos mismos lo utilizan. Como por ejemplo aquí la BBC de Social Pace. También para mí yo llamo es una generación de iGeneration, es una generación muy, con mucha personalización, ¿no? Esto es gracias a los nuevos sistemas, los nuevos dispositivos y las nuevas plataformas broadband que dejan que podamos un poco los likes, a mí me gusta esto, a mí no me gusta esto, y vamos personalizando lo que a nosotros nos gusta, no solo en contenido de noticias, sino también en contenido audiovisual. Y también nuestros miembros están utilizando esto mucho, como por ejemplo la BBC News, ya vemos aquí que tú puedes seleccionar cuáles son los temas que a ti te interesan, y la BBC va a utilizar esa información. Es la generación de la personificación. Otra cosa muy importante para saber qué tipo de tecnología vamos a tener que utilizar en los próximos años es un poco ver un poco cómo es el mercado, ¿no? Este slide me gusta mucho, es de la BBC y refleja muy bien lo que está pasando hoy en día. Hace 40, 50 años el servicio público, como por ejemplo puede ser Televisión Española, eran los grandes del medio audiovisual, eran ellos los que empujaban la tecnología, eran ellos los que sacaban los primeros nuevos contenidos. Pero poco a poco esto ha ido cambiando. Y vemos que las televisiones públicas cada vez somos más pequeñitas con respecto a estos nuevos actores que han entrado en el mundo audiovisual y que son los grandes gigantes del mundo audiovisual. Este es el caso inglés, el caso de la BBC y de otras televisiones públicas que hay en Inglaterra, pero refleja muy bien el sentimiento que tenemos nosotros ahora, que nos hemos empequeñecido y estamos en un mundo en el que los peces son muchísimo más grandes y nosotros somos peces muy pequeñitos. Y hemos de tener cuidado porque si nos descuidamos, los peces grandes nos van a comer, ¿no? Y es un poco ese sentimiento que tenemos de supervivencia en estos momentos. Es importante también ver cómo esta nueva generación impacta en cómo se consume los contenidos audiovisuales, ¿no? Y nosotros hacemos regularmente una serie de surveys o de encuestas para saber un poco cómo va cambiando la audiencia, ¿no? Y vemos que poco a poco la audiencia online está comiendo lo que es lo que nosotros llamamos la televisión tradicional o la televisión lineal. Vemos, por ejemplo, que en el año 2014, pues había un 67% de consumo de televisión live, pero vemos que en el 2016, el año pasado, ya se había reducido a un 60%. Por otro lado, vemos, por ejemplo, que YouTube, que en el año 2014 era un 3%, ahora ha aumentado a un 6%. Esto es pues para el caso de UK, de Inglaterra, y para el caso no solo de la juventud, sino de todas las generaciones. O sea que es un caso particular, pero que yo creo que refleja bastante bien la media de la situación europea. Por ejemplo,
ejemplo, también en esta slide podemos ver que hay una serie de diferencias con respecto a los países europeos, ¿no? Por ejemplo, los podemos clasificar un poco por colores. Vemos que los colores rojos son los países nórdicos y los países y Holanda. En estos países, en los que hay una gran conectividad, la conexión broadband es muy, muy buena, tanto en fijo como en móvil, y las generaciones más jóvenes utilizan mucho más este tipo de plataforma que las plataformas más tradicionales, ¿no? Entonces vemos que el nivel de lo que son traditional TV, el consumo es inferior, y vemos que la tendencia es que esto siga disminuyendo y que se vaya incrementando el consumo de audiovisual online. Por otro lado, vemos, por ejemplo, los que se llaman los Big Five, que son los países europeos con mayor población: Alemania, Inglaterra, Francia, España, Italia, y también se ha añadido en este grupo Bélgica, son los del color azul clarito, que se encuentran más o menos en medio de esta slide. O sea, son unos países en los que la televisión tradicional tiene una gran penetración, la televisión online también está creciendo, pero vemos que están un poco entre medio, ¿no? Y luego, finalmente, vemos todos los países de Europa Central y de Europa del Este, que son unos países que están llegando un poco más tarde. En estos países la televisión lineal, la televisión tradicional, o más bien live TV, es la que está más, es la que se consume más. Y la tendencia es que esto vaya cambiando, pero a una rapidez mucho más lenta, ¿no? O sea, que se ven una serie de cambios en función de los países europeos, pero para mí la conclusión es que la televisión tradicional y la televisión live va progresivamente a decrecer. No va a desaparecer, pero desde luego decrece. Aunque es muy interesante ver que esta encuesta, esta es para NRK, para Noruega, en el que se ve que, a pesar de que el consumo de televisión online está creciendo, la televisión sigue siendo uno de los devices, uno de los equipos en los que sigue teniendo una gran importancia, incluso está ganando, ¿no? También para el consumo de televisión streaming, o sea, cada vez está llegando más la televisión conectada, y esto progresivamente va a hacer que no solo el smartphone sea importante para producir contenido, sino que la televisión grande y la televisión que tenemos en nuestro salón siga siendo importante. Entonces, teniendo en cuenta cómo ha cambiado esta generación, teniendo en cuenta cómo está cambiando, cómo se consume el contenido audiovisual, nosotros en el departamento técnico, que lo que hacemos es un poco analizar las diferentes tecnologías, cómo evolucionan, y aconsejar a nuestros miembros, nos hemos dado cuenta de que había tres tendencias muy importantes. Una es intentar mejorar la imagen y el sonido en nivel de calidad, mejorar la experiencia del usuario. Es una de las formas de garantizar que la audiencia va a seguir con nosotros. La segunda gran tendencia es más personalización, o sea, cada uno sabe lo que le gusta y lo que no le gusta, y esto cada vez más va a ir aumentando. Pues cómo poder utilizar esta experiencia para que cuando se produzca contenido se produzca lo que realmente quiere nuestra audiencia. Y finalmente, todos estos cambios tienen una implicación muy importante en cómo se produce ese contenido, o sea, vamos a tener que modernizar todos los estudios de producción y la forma en la que se produce ese contenido, ¿no? O sea, estos son las tres grandes tendencias. En cada una de estas tendencias tenemos muchos proyectos en los que no me da tiempo de hablaros de todos, y solo voy a mencionar algunos que tal vez puedan ser más, no diría yo más fáciles de comprender, pero que tengan una implicación más directa con la producción. En el primero, en el tema de mejorar la imagen y el sonido, hasta ahora se ha producido mucho en alta definición, pero ahora ya se está produciendo en ultra high definition, en 4K. Pero 4K hasta ahora, ¿qué es? Pues multiplicar por 4 el número de píxeles de la televisión de alta definición. O sea, es multiplicar por 4 la resolución de imagen, la calidad de imagen. Pero eso no es suficiente, creemos nosotros, para justificar que los usuarios cambien de equipo de alta definición a ultra high definition, ni eso justifica tampoco poco que a nivel de nuestros miembros, que tienen que producir y que tienen que asumir muchos gastos para cambiar todo el equipo de producción, pues vayan a multiplicar solo la calidad de los píxeles. Creemos que es más importante no solo más píxeles, pero mejores píxeles, con más calidad de esos píxeles. Y es lo que estamos hablando ahora, lo que se está trabajando, que es High Dynamic Range. No sé si lo sabré explicar en español, pero High Dynamic Range es aumentar los diferentes niveles de blancos y de negros y de grises
grises que hay en la pantalla, ¿no? Aquí tenemos la escala de todas las diferentes luces o los diferentes niveles de blancos y grises que hay en el mundo real, teniendo en cuenta pues los días durante el día, la noche, y también vemos cuáles son el ojo humano de todos esos, cuáles puede ver, y vemos que ven un poquito menos, pero es importante ver en esta última que vemos que lo que actualmente están reflejando las pantallas es mucho menor de lo que puede ver el ojo humano, ¿no? O sea, que el ojo humano puede ver mucho más de lo que hoy en día las pantallas nos reflejan, ¿no? Entonces voy a hacer un ejemplo para que veáis lo que quiero decir. En esta imagen de aquí de vuestra izquierda vemos que la luz, vemos el edificio ese que está iluminado y vemos los detalles, pero no vemos nada, ningún tipo de detalle de lo que es la oscuridad. Si vamos a la otra imagen de vuestra derecha, pues vemos que es al contrario, que en el centro de la imagen hay mucha luz pero no se ve nada de detalles, todo borroso, pero en cambio vemos el detalle del fondo, vemos los dos edificios que en esta imagen negra no se veían para nada. Pues ¿qué es lo que va a hacer el High Dynamic Range añadiendo más blancos y grises? Pues va a hacer que podamos ver las dos cosas, podamos ver el detalle de esta imagen que está iluminada y también veamos el detalle del fondo, que es la imagen más negra. No voy a ir al detalle de esta slide, solo mencionaros que los diferentes niveles de blancos y grises que el ojo humano puede ver están reflejados en unas escalas graduadas y hay, como diríamos, como dos corrientes, ¿no? El PQ10 y el HLG10, dos corrientes, dos tipos de gráficas, y en función de estas gráficas hay unos equipos que se han estandarizado para poder producir contenido en High Dynamic Range. Es importante, el único mensaje que quería que os guardarais aquí en la cabeza es que según el tipo de equipo que se utilice, pues hay unos que son compatibles con los equipos actuales, es decir, que si te compras una televisión HDR con HLG10, pues vas a poder ver la televisión que está producida en alta definición, aunque no sea con High Dynamic Range. En cambio, si tú estás con una televisión que es del otro sistema, del PQ10, no vas a poder ver, no es compatible con la producción anterior. O sea que nosotros, cuando aconsejamos a nuestros miembros qué tipo de tecnología tienen que elegir, es muy importante saber el tema de la compatibilidad con los sistemas anteriores. Y esto nos va a pasar también con High Dynamic Range. Es importante saber que va a continuar evolucionando. Ya tenemos en el mercado algunas televisiones con High Dynamic Range. Para nosotros, para nuestros miembros, es una inversión muy importante, pero a nivel de competitividad, para no perder audiencia, vamos a tener que producir con High Dynamic Range. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Que dentro de poco va a llegar la segunda generación de Ultra High Definition, que además de High Dynamic Range, va a añadir lo que se llama High Frame Rate. Esto significa añadir más imágenes por segundo, y eso va a facilitar, por ejemplo, imágenes con mucho movimiento, por ejemplo, deporte, carreras de coches, vuelta ciclista, pues va a facilitar que en ese movimiento la calidad de imagen sea mucho mejor. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener que seguir invirtiendo en esta nueva generación. Finalmente, ya se está hablando también de la tercera generación de Ultra High Definition, que es 8K. En términos de píxel, de resolución de imagen, es 8 veces la calidad de alta definición. Y esto es lo que está trabajando en Japón y es lo que quieren hacer en el 2020, pues para los Juegos Olímpicos que se tendrán lugar en Japón, pues esa será la forma de producción que van a intentar utilizar en Japón. O sea que es importante saber que para nuestros miembros es unos costes de producción que se van a tener que multiplicar, ya no solo para pasar a Ultra High Definition, sino también para añadir High Dynamic Range, and High Frame Range, todo esto, todas estas nuevas tecnologías. Y casi será un 50% más de costes de producción, sobre todo al principio, cuando se cambien todos los equipos, y progresivamente la inversión va a disminuir los gastos. Esto es a nivel de vídeo, pero si aumentamos la calidad de vídeo, también hemos de aumentar la calidad de audio. Ahora estamos trabajando también mucho en lo que se llama la nueva generación de audio. Es lo que se llama OBA, lo diré mejor en inglés, Object-Based Audio. ¿Qué es Object-Based Audio? Es que las señales de audio se van a separar unas de otras y se van a enviar en la misma señal con lo que se llama metadata. Metadata se va a asociar a cada sonido para identificar los diferentes sonidos. Os voy a poner un ejemplo para que sea
más claro. Por ejemplo, cuando estáis retransmitiendo un partido de fútbol, en el sonido, ahora estamos hablando solo de sonido, pues tenéis el sonido del reportero que te está explicando lo que está pasando en el partido de fútbol, tienes otro sonido que es el sonido en el campo, el de los jugadores de fútbol, tienes otro sonido que es el del público. Lo vamos a simplificar. Pues aquí tenemos tres sonidos. Lo que se hará en la nueva generación, estos tres sonidos se enviarán separados con una metadata que indicará al receptor lo que es cada sonido. Y entonces así poder diferenciar cada tipo de sonido. Esto no es algo que sea completamente nuevo, ya se está utilizando a nivel de cine. En Hollywood es lo que se llama el Dolby Atmos, esta tecnología, y ellos lo utilizan para crear una sensación de inmersión en la película. Para nosotros, para los radiodifusores, ya no solo será crear un poco una sensación de inmersión, pero también muy importante para el servicio público es mejorar lo que se llama access services. O sea, para las personas que tienen una serie de handicaps, por ejemplo, de visión o de oído, pues este es nuestro nuevo sistema de audio, nos va a facilitar que podamos enviar más señales de audio con diferentes niveles de sonido, diferentes lenguajes, y también nos va a mejorar para que haya el link entre el sonido y el teletexto, que es también muy importante. Y finalmente, es súper importante para nuestros miembros, esto nos facilitará que el sonido que se genere para una señal, para un programa, sea el mismo para el que si tú lo ves en televisión, que si tú lo ves en un smartphone o si tú lo ves en una tableta. Porque actualmente se está produciendo cosas diferentes en función de qué tipo de receptor tú lo estás escuchando. Pues esto nos facilitará que con la misma producción podemos llegar y recibir en todos los diferentes receptores, ¿no? Muy importante, lo que va a hacer es disminuir los costes de nuestros miembros. Pues esto es a nivel de audio en los que estamos trabajando. Otra cosa muy importante de los que estamos trabajando es la realidad virtual, realidad aumentada o la realidad mezclada. La realidad virtual es virtual, o sea, todas las imágenes están generadas, están creadas, ¿no? Hay diferentes tipos de realidad virtual. En cambio, la realidad aumentada es una mezcla entre tu realidad y una realidad virtual. Y luego lo que se llama la realidad mixta es lo mismo que la realidad aumentada, pero en el que hay interacción entre tu mundo real y el mundo virtual, ¿no? En virtual reality, realidad virtual, hay diferentes tipos. Los más comunes son las cámaras de 365 grados, que tienen una visión completamente global. Luego es lo que se llama Computer Generated Video Virtual Reality, en el que está generado por una computadora, o también lo que se llama realidad virtual hoy en día es lo que se llama Panoramic 2D o Stereoscopic Images, son las imágenes que se necesitan con una Google Glass para poder ver las imágenes. Esta slide, es muy importante cuando se va a producir contenido en realidad virtual, qué tipo de contenido vamos a producir. Esto fue una encuesta que se realizaron a consumidores de Estados Unidos y les preguntaron qué tipo de contenido ellos preferían para la realidad virtual. Es interesante ver que la gran mayoría dijeron para contenido relacionado con los viajes y la aventura, también con tema de películas o con vídeos que se han grabado, también con eventos live, por ejemplo, conciertos. Y nosotros hicimos una encuesta para saber, porque es una nueva tecnología, una encuesta a través de nuestros miembros para saber si realmente les interesaba trabajar en realidad virtual. Por el momento estamos experimentando, es como si fuera un laboratorio de tecnología en los que estamos experimentando esta nueva tecnología y todavía no hay producción live o producción que realmente se produzca para divulgar en la televisión. O sea, estamos todos experimentando, pero vemos que la mayoría de nuestros miembros, casi el 50%, están experimentando con lo que son las cámaras de 360 grados, un poquito menos en realidad virtual y francamente muy poco con augmented reality. Y cuando vemos las tendencias, pues las tendencias aún están un poco dubitativas, estamos un poco en vamos a un poco a probar qué es lo, cómo funciona y qué es lo que
qué es lo que va a implicar a nivel de producción, pero sin saber todavía muy bien cómo va a evolucionar. Esto es un caso, un ejemplo muy interesante de nuestro miembro Guayalí, que hizo, que lo podéis vosotros ver en YouTube, y es una, bastante impresionante, es la ciudad de Helsinki como si fuera la ciudad de Alepo, de Siria, que fue completamente bombardeada y destruida. Pues en este caso de realidad de augmented reality, te sientas como si tu ciudad que tú conoces de Helsinki, pues fuera esta ciudad que está completamente bombardeada de Siria. Una experiencia muy interesante. Augmented reality tampoco no es nada nuevo, es algo que ya ha salido desde hace muchos años. Hay muchos casos, aquí os estoy demostrando los casos de augmented reality, y no es nada nuevo. El último ejemplo fue la FIFA, en la que produjo un partido de fútbol con augmented reality. No sé si lo vamos a poder ver. No, no se puede ver. Bueno, si os dan las slides, se puede ver este caso de augmented reality, en el que se ve el partido de fútbol y tú estás detrás, como si dijeras tú estás en tu oficina, por así decirlo, o puede ser los productores de los reporteros que están haciendo el partido de fútbol, y tú ves el partido de fútbol como tú quieres. Eres tú el que diriges y puedes entrar y salir dentro del partido de fútbol o no. Es también una experiencia muy interesante. Pero esto es muy bonito, pero aún estamos, quiero insistir en eso, estamos todavía aprendiendo. ¿Y cuáles son las lecciones que hemos aprendido? Bueno, pues que es muy importante cuando se tiene que producir en virtual reality, que es necesario reinventar un poco la historia. No puedes explicar la misma historia si produces normalmente que si produces con virtual reality. Es importante en virtual reality entender que la audiencia juega un rol muy importante en tu programa. Tendrás que producir diferentes finales porque es el usuario el que va a definir cómo va a terminar la película, cómo va a terminar el programa. Es muy importante también que se filme un poco como si fuera una obra de teatro. La cámara también hemos aprendido que tiene que estar muy cerca de los actores. Es muy importante ser selectivo con el tipo de historias que vais a elegir. No todas las historias se pueden utilizar para realidad virtual y eso es algo muy importante a tener en cuenta. Es muy importante también definir qué formato queréis. Normalmente nos hemos dado cuenta que de momento lo que mejor funciona son los programas de corta duración de 5 a 10 minutos y 20 minutos máximo. 360 grados, las cámaras cuestan mucho menos dinero, pero realidad virtual ofrece muchas más posibilidades. También es muy importante que dirigir un poco al que está mirando el programa, pues para ello es importante que el usuario cuando vea esa realidad virtual o esa augmented reality, todo lo que ve tiene que ser interesante, ¿no? Y al mismo tiempo hemos de saber dirigirlo. Si nosotros sabemos que tenemos 5 finales posibles, pues hemos de definir esos 5 puntos para un poco, quieras que no, dirigir al usuario. Y también es muy importante definir el nivel de interacción que quieres. Hoy en día estamos acostumbrados a tener mucha interacción, pero cuanta más interacción le des al usuario, más complicado es producir ese programa. O sea, tienes que encontrar un poco un equilibrio entre el nivel de interacción que tú quieres. O sea que hay muchos challenges, no voy al detalle de estos challenges. Técnicamente producir en realidad virtual es muy complicado. Es muy importante recordar que a nivel de producción, la producción es muy lenta, requiere muchísimo trabajo, se tiene que capturar el contenido con muchas cámaras, luego todo ese contenido se tiene que unificar, se tiene que editar, se tiene que codificar y luego se tiene que transmitir, que eso es muy complicado. Unos minutos de producción en realidad virtual son varios meses de producción. O sea, me imagino que habéis visto vosotros, por ejemplo, el programa de televisión española que hizo el Ministerio del Tiempo con realidad virtual, pues para esos minutos que hay de producción fueron varios meses de que televisión española tuvo que trabajar. O sea que de momento cuesta mucho dinero y cuesta mucho tiempo. O sea que de momento estamos solo experimentando y a ver cómo mejoramos esta situación. Y final, no sé si os acordáis, os he mencionado que había 3 tipos de trends, de tendencias importantes. Hasta ahora os he hablado de cómo mejorar la calidad de imagen de vídeo para atraer la audiencia. Ahora os voy a hablar un poco de algunos proyectos que tenemos para mejorar la personalización. ¿La que es para nosotros la personalización? Pues entender un poco a nuestros usuarios qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, para poder nosotros producir el contenido que a ellos les gusta. Y por otro lado, también es muy importante medir el
impacto de lo que nosotros estamos produciendo. Si cambiamos nuestra producción en función de sus gustos, hemos de saber si realmente les gusta lo que estamos produciendo o no, para adaptarnos progresivamente a eso. Esto tampoco no es algo que sea completamente nuevo. Netflix, que ya está en muchos países europeos, lo ha usado desde hace mucho tiempo y está produciendo contenido muy personalificado. En concreto os voy a hablar de un proyecto que tenemos nosotros, que es el proyecto Pitch Personalization for Each, que va a producir tres tipos de servicios digitales. Uno de ellos será este servicio de recomendación. Como os he dicho, lo que hará este servicio es ayudar a nuestros miembros que capten toda la información, utilicen el Big Data. Primero tienes que recoger toda esa información. Una vez que has recogido esa información, tienes que aplicar una serie de algoritmos para un poco definir cuáles son los gustos de este usuario y a partir de esos resultados hacer una serie de recomendaciones al usuario. Bueno, si te ha gustado esta película, pues también te va a gustar esta otra, ¿no? Y ese servicio será ese servicio que lo vamos a producir nosotros para nuestros miembros. Al mismo tiempo será un servicio en el que puedan monitorear un poco, como te diría yo, monitoring, mirar un poco si realmente tiene éxito lo que están recomendando o no. Este proyecto también producirá un single sign-on. Es muy importante, por ejemplo, para nuestros miembros, que cuando el contenido lo acceden a través de una televisión conectada, con el botón rojo, por ejemplo, o a través de un smartphone o a través de una tableta, sea siempre necesitamos identificar al usuario. La cuestión del Big Data, tienes que identificar al usuario. Pues que haya una sola identificación de este usuario para todo tipo de receptor, ¿no? Y estamos trabajando en ello. Y finalmente también una plataforma de colaboración científica. Es algo muy importante. Este trabajo solos no lo podemos hacer. El departamento técnico somos 20 personas en la que trabajamos en un sinfín de proyectos. Ahora estoy hablando de proyectos en los que yo misma ni siquiera trabajo. O sea que hay muchos más proyectos y no podemos hacerlo todos nosotros. ¿Cómo hacemos? Pues colaboramos con otros miembros. Por ejemplo, estamos trabajando con la televisión suiza, con la televisión portuguesa y con la televisión alemana, todos juntos. De una forma remota, cada uno trabaja en su país y trabajamos conjuntamente de esta forma con reuniones online, ¿no? Entonces, intentamos crear una plataforma en la que los científicos comparten sus conocimientos y nos ayudan a que este proyecto Pitch de personificación sea un éxito. Esto es un ejemplo. Por ejemplo, esta es la televisión suiza que ya está utilizando nuestro sistema, y aquí vemos los vídeos que se recomiendan para ti en función de tus gustos. La televisión lo que hace es recomendar otro tipo de programas y luego utiliza estos programas para definir cuáles serán los próximos proyectos de producción. También lo mismo, me parece que la televisión portuguesa también ha empezado, y en el próximo mes los alemanes también van a empezar. Muy importante, ¿cuáles son las consecuencias de esta personalificación? Una cosa muy importante es la línea entre la vida privada y la información. Yo, como radiodifusor, lo que me interesa es recoger toda la información que puedo para aumentar mi audiencia. Pero yo, como persona privada, no quiero que tampoco se investigue mucho cómo soy, ¿no? O sea, esa línea entre la tecnología, el business y la privacidad es muy importante. Y sobre todo el año que viene, en el 2018, en Europa va a haber la nueva ley de regulación de la privacidad de los datos, muy importante, con unas multas súper importantes. O sea que eso lo hemos de tener en nuestra cabeza. Y otro problema muy importante que nos hemos dado cuenta es la cantidad de data que nos tenemos que gestionar. Son unos volúmenes inmensos de datos que tenemos que gestionar. Esto, por ejemplo, son los datos que se gestionaron en el mes de agosto. Por ejemplo, vemos un pic que de repente llegó a casi más de 6 millones de datos que habíamos recogido de todos los diferentes usuarios. O sea que eso también se ha de tener en cuenta y a nivel de producción y de gestión. Y luego, como os he dicho, finalmente hay otra serie de proyectos en los que trabajamos, y son cómo mejorar la producción, cuál es el impacto de estas nuevas tecnologías en la producción. Esto ya os cae tal vez un poco más lejos a vosotros y no voy a hablar en detalle, pero un proyecto muy importante es cómo cambiar todos los sistemas de producción de nuestros estudios, de los estudios de las televisiones públicas, para trabajar de forma IP. Ahora todo es IP, ahora todo es broadband. Pues hemos de cambiar completamente la forma de producir el contenido y de todos los estudios. Tenemos una serie de constraints, de límites como radiodifusores públicos, y esos límites se tienen que mantener, y eso es
en nuestro trabajo. También hemos intentado trabajar en el cloud, no sé si en español decís la nube o no, pero es muy importante para nuestros miembros, sobre todo para compartir servidores. Actualmente utilizan servidores en los que no los utilizan todo el día, ni todos los días de la semana, ni todos los días del año. Pues utilizando la cloud es una forma de aumentar la eficacia y disminuir los costes. Otro proyecto muy importante, cómo transmitir. Ahora estamos hablando de producir contenido, pero es muy importante que ese contenido llegue a nuestra audiencia. A través de las plataformas Broadband es muy, muy diferente la distribución de contenido y tenemos una serie de problemas. No iré al detalle de toda esa serie de problemas, pero tal vez un poco mencionar la calidad del servicio y sobre todo que el sistema Broadband, cuando aumentas la audiencia, el ancho de banda se disminuye y la calidad disminuye, ¿no? Y para eso para nosotros es un problema, porque necesitamos garantizar una calidad de servicio a todo el mundo independientemente del tamaño de la audiencia. Otra serie de temas en los que están muy de tendencia y en los que vamos a empezar a trabajar pronto es lo que se llama Voice Control Devices. Vamos a empezar pronto a trabajar con un tema de radio. Ya están en el mercado, ya están en muchos países europeos. Pues vamos a estudiar en esta especie de Technology Lab cómo nosotros podemos utilizarlo para nuestros miembros. También muy interesante la inteligencia artificial. Todos los grandes de la industria hoy en día han invertido desde hace muchos años en la inteligencia artificial. No se sabe muy bien cómo nosotros lo vamos a poder utilizar en el mundo audiovisual, pero es algo que tal vez en los próximos años vamos a tener que trabajar. Y ya solo para terminar, deciros que estamos viviendo una época de muchísimos cambios tecnológicos y de gran rapidez. En el mundo audiovisual hay nuevos actores que no estaban antes y con los que tenemos que convivir, porque si no, recordar la imagen de los peces, los peces grandes nos van a comer. Pero al mismo tiempo es muy interesante, yo creo, porque tenemos nuevas tecnologías, nuevas generaciones con nuevos proyectos, unos proyectos que evolucionan muy rápido y es una generación muy interesante y de muchas oportunidades. Y os voy a decir para concluir que la única forma que tenemos nosotros de sobrevivir en este mundo es trabajar en colaboración. Lo que estamos trabajando es en muchos proyectos europeos en colaboración con lo que nosotros llamamos de academia, con universidades y con otros laboratorios. Son muchos de esos proyectos, son proyectos que están financiados por la Unión Europea y en la que trabajamos conjuntamente con la industria audiovisual, con las universidades y con otros radiodifusores. Por ejemplo, tenemos el EBU Implementing Open Innovation, que no es un proyecto interno a nosotros. Tenemos el 5G XCast, que es más en el tema de distribución en el futuro con el servicio móvil con la nueva tecnología 5G, y el Media Road, que es muy importante, es de la Unión Europea, un poco intentar definir cómo será el contenido de audiovisual en el futuro. Pues estamos trabajando en todos estos proyectos y solo deciros que para nosotros es la única forma de sobrevivir en el futuro, trabajar en cooperación con todos y con toda la industria audiovisual. En particular, también trabajamos con la Universidad del País Vasco en proyectos muy técnicos, muy bien definidos en cuanto a las nuevas tecnologías de radiodifusión. Pues nada, muchas gracias y si tenéis preguntas, pues no lo dudéis.